¿Qué tal, chicos? Vamos a hacer otro intento de nuestros queridos hermanos mexicanos. Y bueno, básicamente estoy haciendo pruebas. Creo que uno de los grandes catalizadores de la gran deuda que pillamos es poner los suministros adicionales. Que entre otras cosas nos piden comestibles que lógicamente no producimos, ¿no? Y el tema es que si intentamos importar las cosas. El tema es que si intentamos importar las cosas, casi nos sale peor porque nos baja la burocracia y por tanto. Es que eso escala muy negativamente con los impuestos no ejecutados. Entonces es bastante trágico. Así que por desgracia tenemos que intentar ganar esto como buenamente podamos. Se defienden en el frente. Me he estado dando consejos sobre movilizaciones, problemas generales, etc. He estado probando, chicos, y sinceramente aunque pongamos varios generales, haga varios ejércitos pequeños, si le da por desplazarse del frente a mi ejército. GG, chicos, o sea, no hay nada que hacer, literalmente, ¿vale? O sea, es algo que sucede a veces. Y dura un montón. Y vamos a ver si, como digo, no palmo tantísima pasta. Vamos a llamar a Nueva Granada. Que no suele hacer mucho, la verdad. O más bien nada. Y de reparaciones de guerra, pues. Yo creo que sí, reparaciones de guerra. Quizá podría intentar, como digo, pillar el territorio indígena. O quizá el estado de Luisiana. Tiene azufre y carbón, no es malo. Algo así fronterizo. Vamos a ponerlo. Luisiana. ¿Dónde estás? Estoy ciego, Luisiana, madre mía. Es un toro y me come. Vamos a ponerlo de principal, no vamos a pedir nada más. Vamos a esperar a que nos suba a topar la organización. Y empezaremos a hacer ataques. Va a ser la guerra antes, supongo, de que no suba la organización, pero bueno, no pasa nada. Y no estoy palmando tanta pasta de momento. Podríamos subir esto y bajar los salarios de la administración. Le digo, lo que necesitamos es que la guerra dure lo máximo posible. 74, no vamos a atacar hasta que suba la organización a tope. Joder. Vale, aquí me atacan. Bueno, de hecho gana Nueva Granada aquí. Voy a poner de objetivo bélico Luisiana. 94, 95. Vale, pues vamos a probar a hacer un ataque. Ese tío aquí pilla un 15% más de ataque. Podemos subir quizá los salarios. Que recuperen la moral más rápido. Sí me preocupa tanto la moral, pero bueno. El partido agrario fuerte me molaría un montón tenerlo, ¿eh? Vale, esta batalla la hemos ganado aquí, pero aquí la palmamos, ¿ok? A ver. Se va por pegarse aquí. El tema es que a veces conquistamos este estado y luego se desplazan aquí al sur. Y es cuando se lía parda. Ahí estamos palmando 36k. Vale, vamos a poner este gobierno de momento. No hay nada tampoco muy interesante que pueda ir a probar ahora. Explotación colonial. Nada, pero tampoco. Lo podríamos usar más tarde, quizá. Vale, que estamos ganando también. Palmamos 40k ahora. Es que hemos llegado a palmar 8k, tío. Esto lo palmamos, vale. Aquí gana Nueva Granada, parece ser. Guay. Ya que me estoy pasando de generales. Vale, este tiene avance prudente. Vamos a ponerlo aquí, palmamos. En general, salvo que se nos mueva el ejército, como ha pasado en tantas otras ocasiones, en tantos intentos que llevo de esta campaña, pues deberíamos estar bien. Marca objetivo bélico Luisiana, pero bueno, lo están ignorando un poco, la verdad. Podría quitar quizás rutas comerciales por pagar la burocracia, ¿no? Pero bueno, tampoco se va a notar tanto, unos 5k al mes. Bueno, estamos ganando bien la guerra. No hemos ocupado los objetivos bélicos, pero bueno, que no pasa nada. Lo importante es ir ganando.
Definitivamente es una cagada poner los suministros caros, tío. Definitivamente es una cagada, tío, porque es demasiado, demasiado caro, demasiado dinero. Vale. La tecnología que no nos importa mucho. No, Granada capitula sin hacer absolutamente nada. Me encanta. Bueno, ganó un par de batallas, ¿no? Supongo que eso nos lo quedamos. ¿Ves? Pero no conseguimos que le bajen a ellos la puntuación. Quiero decir que una blanca podríamos aceptar, ¿no? Pero además queremos una blanca sin sacar nada, sin debilitar nada a los Estados Unidos. Mira, ahora empezamos a avanzar en Luisiana. Pero bueno, le ganamos bien la guerra, tío. Al final es eso. El tema también sería sacar por lo menos las reparaciones y tal. Y hacerle un poco de daño. Joder, pero ganamos muy guay, tío, ahora. Eso mola. Avanzamos con todo, están sin moral, tío. ¡Eh! ¡Ganamos la guerra por fin! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Qué sufridera de campaña, chicos! No sé cuántos intentos llevo con esto. En fin. Reparaciones de guerra americanas. Y conquistar Luisiana y me aceptan la paz. ¡Vamos! Voy a llorar, chicos. Voy a llorar histórico, chicos. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Lo hemos conseguido! Luisiana Mexicana. Yeah. Baton Rouge. Y Nueva Orleans. Vale, ahora tenemos un problema clarísimo de deuda. Clarísimo. Y ahora por fin, chicos, deberíamos poder empezar a dedicarnos a hacer nuestra economía con normalidad y naturalidad. Yeah, como si fuéramos un país normal. Vale, voy a cancelar de momento esos cuarteles. A seguir dándole a play. Y por desgracia, pues tenemos que pagar la deuda. A ver, lo que nos podría ayudar a pagar la deuda quizá es la tecnología del Banco Central, alguna de estas. Ir metiendo un poco esto estaría bien. Pero bueno, estamos aquí haciendo minas de oro y tal. Vamos a dedicarnos activamente a pagar la deuda. A ver si podemos ir construyendo alguna cosa, ni que sea así de a pocos. Empezar a hacer una industria en México estaría bien. Madre mía, qué sufridera de primeros años. Es cierto que lo negativo de esto es que, lógicamente, no hemos debilitado suficientemente a Estados Unidos. Por desgracia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Hemos ganado la primera guerra. Y eso me parece motivo de celebración. Obviamente tenemos muchos problemas. Estamos tasando demasiado a la población, etcétera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? ¿Cuánto palmamos por impuestos no ejecutados? 5K. Vamos a hacer una administración más en Ciudad de México. Menos 32% de eficiencia de construcción en México. Por la agitación. Pues no voy a hacer aquí la administración. En Jalisco, 10%. En Yucatán, venga. Y hay algún edicto que podamos quitar. Puedo quitar los de reclutamiento, ¿no? Ahora. Esos de reclutamiento, vamos a quitarlos. Y estamos construyendo, si no me equivoco, en Zacatecas y en Yucatán. Aquí, joder, madre mía. Va, estas minas de oro que nos van a ayudar a impulsar un poco la economía. Ya digo, lo principal que queremos hacer es pagar la deuda. Voy a. Esto tarda un pelín menos, ¿no? 37 semanas. Es bastante tiempo. Pero bueno, vamos a ir haciéndolo. Peticionarios se acercan al gobierno, quieren explotación colonial. Hay un movimiento. Es que no me interesa tampoco mucho, tío. Ministerio de Interior, no tenemos capacidad administrativa para mantenerlo. Agricultura comercializada, como he dicho, molaría bastante, pero no es posible. Tributación proporcional, necesitamos el igualitarismo. Que el igualitarismo, no sé si lo puse en cola. No. No, pero después de. Casi también necesitábamos aquí la caldera, cuatubuleros, ferrocarriles. No tienen tanta prioridad. Vamos a hacer una cosa, tío. Vamos a ir a por estas tecnologías que nos van a ayudar a pagar la deuda. Archivos centrales mejoraría mucho nuestra administración y podríamos evitar hacer más o sea, más edificios burocráticos. Aquí podríamos cambiar los impuestos y cobrar más pasta. Banco Central, como digo, pagaríamos más rápido la deuda. Vamos a hacer algo así de momento.
¿Esto cuánta administración va a producir? 50 de burocracia. Bueno, nos soluciona prácticamente. Más las minas de oro, yo creo que estaremos bien. Y carbón que nos está faltando también. Quizá vamos a subir un poquito esta mina de carbón también. El procedimiento BSM. ¿Tenemos acererías? Creo que no, tío. Azufre creo que tampoco extraigo. Tengo una acerería, vale. Entonces sí, vamos a cambiar las fábricas de herramientas a esto. Y sí, porque estamos produciendo acero, ¿no? O sea, deberíamos empezar a producir acero ahora. Vale, ganamos un pelín más de dinero. Y las minas de oro. Aquí con nitroglicerina obviamente haríamos mucha más pasta. Y con carbón pues aún más pasta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a sacar ese carbón. Podríamos ir planteándonos ir invadiendo por aquí. Puedo reducir la autonomía a Guatemala. Y a Honduras. Vale, El Salvador. Podemos hacer protectora en El Salvador y en Nicaragua. Mientras vamos construyendo fibra de oro, esto es buenísimo, lógicamente. En Nevada. No me acostumbra que todos estos estados sigan siendo mexicanos. Las reivindicaciones entiendo que en este juego son permanentes, la verdad que no me acuerdo, pero estoy bastante seguro de que es así. Y aquí, lógicamente, tendríamos que sacar más infantería hostigadores. Tenemos 21 soldados aquí. Aunque, bueno, tenemos tropas para movilizar, ¿no? Vamos a dejar eso en cola. Pero bueno, El Salvador y tal deberíamos poder ganarle sin ningún tipo de problema. No creo que se oponga a nadie. Vamos a guardar la partida, por supuesto. Esto es algo que, lógicamente, hay que hacer siempre antes de declarar una guerra en este juego. Vamos a seguir con nuestras ambiciones imperialistas. Y han aceptado automáticamente. Sin ningún tipo de... Sin ningún tipo de... Vale, usted es una universidad gratuita. O sea que han aceptado sin ningún tipo de queja, vamos. Se han echado atrás en la jugada. Eso es echar al líder de los... De la pequeña burguesía. Es que la pequeña burguesía ahora mismo creo que no me interesa mucho. Y más si quieren aprobar la monarquía. Vale. Está la mina de carbón seguido. Vale. Pues nada, vamos a hacer lo propio aquí con Nicaragua. Capital Managua. Y nuestro ejército, que ahora mismo es muy pocho, vamos a mandarlo aquí al frente. Vale, entra esa nueva administración. Y en Oaxaca tenemos muchos problemas. Unos 10% de eficiencia de construcción en Oaxaca. Y había que hacer algo de papel también, tío. ¿Dónde tenemos sulfuro? En Texas. Texas que hay 7.000 de población. Mira, en Luisiana podemos hacer aquí nuestra construcción. California, 3.000 de población, madre mía. Luisiana es como que mola, ¿no? Pero un menos 50% de eficiencia de construcción no mola nada. Vamos a hacerlo en Texas y esperar que se mueva ahí algo de población. Bueno, Oaxaca, esto se está construyendo. Aquí tenemos población y agricultura intensiva. Agricultura intensiva que requiere fertilizantes que tampoco tenemos construidos. Vale, Nicaragua es nuestro protectorado. Ahora, hasta que no bajemos la autonomía de Nicaragua, pues lógicamente no podemos hacer nada. Podríamos formar nuestro propio bloque de poder. A ver, sinceramente, yo haría un imperio soberano, pero no somos monarquía. Podríamos ser el imperio mexicano. Pero tampoco estaría mal esto, ¿eh? Tenemos así una unión aduanera. Guay, ¿cómo lo llamamos, tío? ¿Cómo se llamaba la Asociación Comercial de Sudamérica? No me acuerdo ahora, déjenme buscarlo un segundo. Aladi, no, no es la Aladi, tío. No me sale ahora, tío.
Bueno, ya me vendrá a la cabeza, o si no, ya lo buscaré. O si no, que alguien lo ponga en los comentarios. ¿En Zacatecas podemos sacar carbón? No. Esto habría que mejorarlo. La nitroglicerina calderal cuotubular nos vendrían absolutamente brutales, ¿eh? Para que nuestra economía empiece a funcionar. No sé si priorizarlo por encima de todo esto, los impuestos y tal, ¿eh? Y sacaríamos más oro, tío. Es que esto es como muy básico, ¿no? Yo creo que sí, que va primero la economía. ¿Cómo vamos de infraestructura en México? Aún tenemos algo de margen. Pero es que sí, si nuestras minas empiezan a funcionar a todo trapo, vamos a bajar la prioridad de los cuarteles, que realmente no es tanta, ¿no? Incluso de las minas de oro, ¿no? Voy a subir ahora el azufre y el papel. Como nos está faltando tanto papel. Bueno, realmente no sé si nos está faltando. Bueno, ganamos 12 casas ahora, tío. A ver si con esto, tío, empezamos un poquito mejor. A ver, mi idea es bajar los impuestos también, os digo, que ahora mismo los pobres mexicanos están bastante oprimidos y explotados. Vale, movimiento a favor del voto por la riqueza. Me parece muy bueno esto. Y realmente este es un movimiento que, si se volviera revolucionario, estaría bastante fresco. ¿Quién está en contra? Las Fuerzas Armadas. Vamos a darle caña, tío. Esto tiene muy buena pinta. A ver, las Fuerzas Armadas se vuelven más lealistas o más 5 legitimidad. Me gusta ese 5 legitimidad cuando estamos aprobando leyes. Estamos en 53, o sea que nos viene especialmente bien. Y aquí, pues vamos a traer un poquito más al personal, ¿no? ¿Se van a rebelar las Fuerzas Armadas? Quizá. Vale, aquí que gane fuerza el Partido Agrario, pues mola mucho también. Es que el Partido Agrario, para echar a los terratenientes al principio, te viene muy bien. El problema es que se vuelva demasiado poderoso y llega un punto en la partida en el que no le puedes echar, ¿no? Pero bueno, voy a poner un decreto de inmigración aquí en Texas. Porque creo que nos puede venir bien, ¿no? Para que funcione un poco mejor este estado, ahora que estamos metiendo aquí unas fábricas de papel. Y ya digo, aquí con la nitroglicerina y la caldera acuotubular deberíamos empezar a hacer que nuestras minas sean muchísimo más rentables y empezar a sacar adelante el país. Vale, que ya digo que esto es un esfuerzo que habríamos hecho los primeros años de la partida, pero como hemos tenido que centrarnos en parar los pies a los Estados Unidos de América, pues es lo que hay. Mirad, aquí los agrícolas con la élite intelectual se hacen con el poder. Y el voto por riqueza pues tiene un 100% de probabilidad de aprobación. Esto tarda un montonazo en hacerse. Y hemos perdido un montón de autoridad, que hace que los que están en el poder tengan menos aprobación. Solo de menos 3, no es mucho la verdad, pero bueno, es algo que hay que solucionar sin ningún tipo de duda. Así que vamos a quitar algunos edictos, principalmente en México, ¿no? Tenemos tirados edictos. Digo edictos, pero son decretos, ¿no? Pero bueno, se entiende, ¿no, chicos? Realmente puedo ir microgestionando aquí el de... Ay, no me da por nada, tío. Me cago en la leche. En Texas, ¿no? Estamos construyendo. Vamos a ir microgestionando este. Entre comillas, ya ves tú qué microgestión, ¿no? Pero bueno, ya con este papel deberíamos ir mejor. Nos está faltando carbón todavía. Ojalá poder meter una de carbón en Zacatecas, tío. En Guerrero están construyéndonos. Perfecto. Dialéctica, que nos aumenta la educación, que por desgracia no la podemos subir. Vale, como nos están construyendo aquí nuestra querida burguesía. Vale. Nuestra querida burguesía no está construyendo aquí carbón. No vamos a priorizarlo de momento. Y Nueva Granada nos ha pedido derechos de inversión mutua. No sé si invertirá en nuestro país, pero nosotros podríamos invertir en Nueva Granada. Sinceramente, mis partidas con Nueva Granada, mi recuerdo es que tampoco tiene recursos tan buenos. Por ejemplo, el azufre tiene que ir a buscarlo a Venezuela o por aquí al sur. Tiene mucha madera, tiene un estado, si no me equivoco, Antioquia es bastante buen estado. Tiene hierro y carbón y madera. Es muy, muy buen estado. Ya nos haremos con él en algún momento, chicos. No pasa nada. Cuando paguemos la deuda, vamos a bajar un poco los impuestos y aumentaremos el sector de construcción, ¿vale? Pero bueno, vamos poco a poco. Aquí están peleando los de la pequeña burguesía y la élite intelectual. Sinceramente me gustaría que ninguno de los dos muriera. Aunque bueno, tampoco pasa nada, ¿no?
Vale, nos vamos a hacer las minas de oro. Vale, en Zacatecas creo de hecho que podemos incluso meter más minas de oro. Vamos a dejarlas ahí en cola. Y como digo, pues gracias a estas tecnologías deberíamos empezar a funcionar un poquito mejor. El tema es que vamos a tener fábricas de explosivos y para las fábricas de explosivos tenemos que tener azufre. Primero que ya tenemos construido aquí en Texas. Entonces Texas pues va a ser muy buen estado para nosotros. Porque como digo, vamos a tener ahí nuestras fábricas de explosivos que en principio deberíamos utilizar para el resto de el país. Un acuerdo comercial con Nueva Granada pues es algo que podemos cumplir. Entiendo. O no entiendo, porque no veo el acuerdo comercial. ¿Dónde? Aquí está, joder. Si es un toro, me come menos 872. Supongo que no tenemos ninguna ruta comercial con ellos. Debe ser eso. ¿Qué podríamos intentar importar de aquí? A ver. Nueva Granada. Quiero ver el mercado. A ver. Les sobra tela. Vamos a importar la tela mismamente, ¿no? Ruta comercial de importación de tela. Aquí en Nueva Granada. No es muy rentable. Y ya nos sale el acuerdo comercial. Nice. Cumplimos el acuerdo comercial y estos tíos están un poquito más contentos, lo cual afecta a la élite intelectual y a los industrialistas, que están un pelín más contentos con nosotros. Ya cambia el voto por riqueza. Entiendo que va a haber una nueva. Va a haber elecciones. Veremos un poquito que nos jugamos en estas elecciones. Y están invirtiendo en una plantación platanera en Chiapas y una mina de hierro. Ok. Vale, estamos pagando ya bastante bien la deuda. De momento vamos a seguir así con los impuestos altos. Lo siento por el nivel de felicidad de nuestra población y por el nivel de enfado, que también nos afecta, lógicamente. Pero bueno, es lo que hay. La nitroglicerina también la emplearemos en nuestras. En nuestros edificios militares. Lo cual, pues como digo, nos viene muy muy bien. Y tenemos una tregua con los Estados Unidos. Rivalidad con España, por cierto. Nos quedan un año de tregua, chicos. ¿Por qué no puedo subir relaciones con España? Metemos aquí un interés, un poco absurdo, pero bueno. Vamos a hacer algo así. Precisamente no teníamos un interés en Nueva Granada. Vale, ahí está el voto por riqueza. No nos cambia mucho la autoridad. Curiosamente nos faltan motores. ¿Tengo algún ferrocarril construido? No tengo ferrocarriles. ¿Por qué nos faltan motores? No entiendo nada. Y en diplomacia nos podemos ir a nuestros súbditos. Son bastante leales. Puedo reducir la autonomía de Nicaragua. Y eso nos permitiría ya invadir Costa Rica y Reino Miskito, que no vamos a hacerlo, lógicamente. Quiero decir, tampoco sé si vamos a querer integrarlos, al menos de primeras. Está bien porque nos pagan dinerillos y tal. Vale, siguiente reforma que queremos pegar sería el asentamiento agrícola o la agricultura comercializada, que me gusta más. En ambos casos se radicaliza esta gente. El sufragio censitario se oponen, pero no se radicalizan. Pues vamos a seguir democratizando el país, ¿no? Seguro que quiero bajar los impuestos y tal, pero bueno, de momento vamos a pagar la deuda. El tema es lo que digo, chicos, en breves instantes, pues supongo que igual Estados Unidos nos quiere volver a declarar la guerra y hemos hecho poco progreso en cuanto a. En cuanto al tema militar, pero es que en algún momento tenemos que empezar a hacer que despegue nuestra economía. Queramos o no. Entonces, bueno, ahora vamos a meter esas. Esas fábricas de explosivos en nuestra. Aquí en Zacatec. Aquí en Texas. Y vamos a cambiar los métodos de producción. Deberíamos empezar a generar muchos más recursos. Bajar impuestos y empezar a construir también esos cuarteles que tenemos pendientes. Tener un ejército al menos equiparable al de Estados Unidos, molaría. Tiene 26 batallones. Nosotros tenemos 33. Número curioso, espero que no ha sido adrede. Pero bueno, esos 33 batallones, pues que como digo, lógicamente deberíamos tratar de. Ahí está la nitroglicerina, vale. Pues lo que vamos a hacer va a ser priorizar al menos una fábrica de explosivos.
que no estoy viendo porque soy imbécil, lo que pasa, tío. La feria de explosivos la tenemos desde la agricultura intensiva. No sé si eso ha cambiado, creo que no, pero soy imbécil y teníamos ya la fábrica de explosivos y no la estamos empleando. Vamos a priorizar la fábrica de explosivos, como digo. Y en cuanto la tengamos, pues cambiaremos todos los métodos de producción. Tarda muchísimo tiempo. La Constitución mexicana. Nos lo pueden aprobar esto directamente. Se enfadan algunos grupos de interés. No tenemos necesidad tampoco de que pase eso, ¿no? Bueno, rebelión de los navajos. Y de deuda nos queda 1 millón, ¿vale? En cuanto tengamos, como digo, la deuda pagada, vamos a ampliar el sector de construcción. Y a ver si podemos, pues, relativamente pronto, una jugada en Estados Unidos. Revuelta aristocrática. Nadie quiere nuestro apoyo. ¿Quién preferimos que gane? Protestante Dixie. Al supongo que ideológicamente preferimos que palme la revuelta aristocrática, ¿no? Tiene pinta de que van a ganar la revuelta aristocrática, ¿no? De todos modos, pero bueno. Esto tarda muchísimo tiempo en hacerse. Qué locura. Vale, están los navajos. Cao. Y otra universidad gratis, me parece bien. Vale, pues lo que podemos hacer mientras tanto es invadir a Costa Rica. Vale, sí, yo creo que vamos a hacer eso. Vamos a invadir a Costa Rica. Estamos viendo infamia. Habría que hacer flota también, de momento, pues por desgracia no tenemos para hacer todo lo que queremos. Pero bueno, ya llegará nuestro momento, chicos. Esto es súper importante sacarlo. Ahora con la caldera cuatubular iremos muy bien también. Y ahora sí que vamos a ir a por ciertas tecnologías. Oh, se nos está investigando el igualitarismo. Esto es buenísimo. Igualitarismo nos permite pasar de golpe y porrazo la tributación proporcional, que nos va a dar mucha pasta. Y eso ya lo tendremos casi casi para toda la partida. Una fábrica de herramientas. Estamos teniendo bastante suerte también con los con lo que van escogiendo nuestros capitalistas, gracias a Dios. Ya esto todavía no lo cambiamos. Aquí podríamos poner carne enlatada. Vale, parece que solo tenemos una industria alimentaria, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? No le he mandado al frente al ejército. Vale, creo que le he mandado el ejército al frente, no pasa nada. Pequeño fallo. Y aquí los pobres costarricenses pues estaban aguantando el tipo como buenamente han podido. Pero bueno, ya se les acaba la tontería. Y pasan a ser nuestro protectorado. Nuestro siguiente objetivo sería Nueva Granada, con el que nos llevamos muy bien, pero no por mucho tiempo. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser, vamos a bajar un pelín los impuestos y en nuestra querida capital vamos a meter tres sectores de construcción más. Vamos a subirles la prioridad. Bueno, vamos a dejar esto aquí, ahora enseguida lo haremos. Entrada denegada injustamente, perder autoridad, ¿no? Supongo que sí, solo durante unos meses. Y aquí en Estados Unidos, pues son beligerantes con nosotros, o sea que no nos podemos dormir en los laureles tampoco en el tema militar. Ya sabéis que esta campaña, por suerte o por desgracia, no deja de ser un poco campaña de supervivencia pura y dura. Pero aquí no cambié tampoco. Ah, sí, seguimos cambiando el método de producción. Bueno, mina de carbón en Texas, ¿vale? Ya digo, vamos a aumentar un poco la construcción, voy a bajar un pelín más los impuestos. Aquí no estoy tasando nada que no queremos tasar, son todo. Productos que son todo productos que interesa tasar, o sea, son productos que no molestan.
Vale. Pues venga, a ver si después de esto podemos ir a por la tributación proporcional o algo de eso. Y ya empezar a volvernos un poco locos. Vale. Vale, he terminado la fábrica de explosivos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cambiar el método de producción al proceso Solvay, que nos pide papel. Pero bueno, papel yo entiendo que estamos bien. Esto no lo podemos cambiar todavía. Y vamos a poner aquí nitroglicerina por todas partes. Y la fábrica de... de explosivos debería funcionar. Falta papel. Habrá que meter más papel, lógicamente, ¿no? A ver, azufre está faltando. Pero azufre teníamos también por aquí. Aquí en Texas. Faltan explosivos y azufre. Se retroalimenta una cosa a la otra. Pero bueno, esto se acaba solucionando. Y la caldera cuotubular. Esto es absolutamente bueno también. Vamos a poner todo esto por aquí. Y ahora ya es cuestión de empezar a que nuestra industria funcione. Empezaremos a ganar mucha más pasta. Y el sufragio censitario no se está probando de repente. O industrialistas. Y élite intelectual en el poder. Súper bueno. Y igualitarismo, vale. Pues esto es muy buena noticia. Ahora en cuanto tengamos el sufragio censitario, con suerte, vamos a por los impuestos mejorados. Y me va a permitir meter un poquito más de caña al sector de construcción. Aquí estamos teniendo problemas de infraestructura ya. Sí. Y no tenemos los ferrocarriles todavía. Vale, ¿dónde puede ser? En Zacatecas, pero nos falta infraestructura también. En Jalisco. ¿Dónde hay carbón? Jaque y Guerrero. Es que no me convence mucho ningún sitio, tío. Pobre México, es que tenemos como malos recursos, tío. Es lo malo. Y aquí en Veracruz, 10% de malus. Y en Texas, tío, Texas no está en mal estado, ¿no? En realidad. Y estamos invirtiendo bastante aquí. Ah, no está en mal estado. Tenemos azufre y tal. Es que si fueron estados claramente en los que quisiéramos invertir, pero no es el caso. Vale, pues después del Banco Central ya tenemos que ir a por los ferrocarriles. Ya no podemos alargar mucho más lo de los ferrocarriles. A ver, pues es que sinceramente yo invertiría en México. Es que es lo que más lógica tiene. Vamos a hacerlo en Oaxaca también. O en Zacatecas, pero es que en Zacatecas no está faltando también. Por población, Jalisco es muy bueno también. Y tenemos que ir a por el ejército también pronto, ¿eh? No nos podemos emparar mucho con eso. Tiene un poco de mala pinta lo del sufragio censitario, la verdad, de repente. Voto por riqueza. Venustiano Carranza, Fuerzas Armadas y Juan Álvarez de la población rural. Este es el líder y es bastante popular. Me molaría que sobreviviese, la verdad. Nada, pues hasta que podamos aumentar la infraestructura en México, vamos a invertir de momento en Jalisco, por ejemplo, que hay bastante población. Faltan fertilizantes ahora. Vale, minas de oro, unos cuantos cuarteles y más minas de oro. La tierra del oro, chicos. ¿Qué es esto? Pies negros versus la compañía de la Bella de Hudson. Rompemos con una granada y nos lo baseizamos. Es que en México no hay capacidad de construcción. Vale, pues nada, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a invertir en nuestros sectores de construcción también. Vamos a hacer un poquito de ejército, lo mínimo, para que se nos vaya el malus de que básicamente tenemos más artillería y lanceros en proporción. A meter aquí unos 5 más. Y estamos teniendo bastante mala suerte aquí, tío. Por desgracia. Oklahoma. He parado de colonizar realmente. Ahora miraremos a ver si puedo cambiar algo por ahí. A ver, fábricas de explosivos, esto lo tenemos bien puesto ya. Armamento, fusiles.
Tenemos que incorporar estados, tenemos que hacer administraciones también. Establecer colonias no podemos hacer. A ver, supongo que si vamos a África, que no sé qué tal está la cosa. Sí, aún podemos ir a África. Podemos llegar a tiempo. Si quedamos un pelín tarde y todo el rollo, pero bueno, como digo, la situación ha sido la que ha sido. Estados Unidos, pues le tenemos que dar un pequeño rapapolvo ahora en cuanto podamos. Y luego, bueno, por supuesto, pues sacar más. A ver, esta tecnología le estoy aquí metiendo caña y en realidad no es tan importante para nosotros ya. Pero bueno. Singosberry, ¿quién es este tío? Segregación racial de la Iglesia Católica. Pues no lo queremos aquí, tío. Que te den por el ano. Y aquí, que pierda fuerza la Iglesia Católica, pues muy bueno también. Aquí unas minas de oro más. Y un poco de ejército. Rusia garantiza nuestra independencia. ¿No querrías tú una alianza o algo de eso? Eventos bastante, bastante malos. Me cago en la leche. Voy a cancelar esto. Y vamos a ir a por... Porque no puedo sacar tributación proporcional. No la apoya nadie. La pequeña burguesía, las fuerzas armadas y la población rural la apoyan. Y no están en el gobierno ninguno de ellos. Tributación per cápita no la quiero sacar. Queremos pasar directamente a la otra. Aquí se radicalizan todos. Laissez-faire. Laissez-faire nos permitiría explotar bastante como país, tío. Porque podríamos meter mazo de sectores de construcción. Podemos ir a libre comercio. Y que nos desarrollen a muerte el país. Se enriquecerán las clases pudientes, ¿no? Vale, vamos a por Laissez-faire. Estos cabrones me la van a liar aquí, ya os lo digo. Pues sí, los ferrocarriles es lo siguiente que necesitamos así con mediana urgencia. Revolución de la segregación racial. Me cago en su padre, tío. Ya sé yo que estos tíos me la iban a liar, ¿eh? Y no hay nadie que esté especialmente a favor y tal, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Estados Unidos de América deteriora las relaciones. Tiene 20 regimientos. Muchísimos reclutas. Igual han cambiado la ley de reclutamiento, ¿qué? Tiene la milicia nacional, o sea, nuestro ejército debería ser literalmente mejor que el suyo. Eso se han calmado. Nice. Mira esas minas de oro. Tampoco están empleando, ¿no? Ahora están empleando, vale. Fertilizante y motores. Motores tenemos que ir sacando antes de que salga el... Antes de que salgan los... ¿cómo se llama, tío? Antes de que tengamos los ferrocarriles. Entonces lo que vamos a hacer va a ser meter en cola en Ciudad de México una acerería más y una industria del motor. Ya en cuanto podamos, pues meteremos el... Vale, acuñación y menos tipo de pre y menos tiempo de préstamo. Y en cuanto podamos, pues meteremos aquí un señor ferrocarril, que lógicamente sea el primer ferrocarril de México, ¿vale? Tenemos aquí los ferrocarriles en cola. Después de los ferrocarriles, ¿qué vamos a querer? Archivo central está muy bien, ya se nos está pasando. Vamos a ir a por las escrituras de constitución y el alcantarillado moderno para mejorar nuestro sector de construcción, que vamos a empezar a ampliarlo a lo bestia ahora. Y el alcantarillado moderno, pues que, perdón, y una compañía extra, pues que también nos va a venir muy bien, porque ambos son súper, súper fuertes. Y podemos meter también en cola una fábrica de fertilizantes. Fertilizantes que empleaban, tío. Azufre, pues en Texas. Si pide azufre, lo vamos a ir metiendo en Texas. Vale, y todo esto sí lo tenemos antes de que salga los ferrocarriles, pues de locos. Y lo que vamos a dedicarnos ahora es opción 1, o ampliar nuestro crédito. Opción 2, ampliar nuestro tema militar, que yo creo que va a ser... Perdón, nuestro tema económico, es decir, a empezar a hacer más minas de carbón, más minas de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos ganando mucha pasta. Estamos ganando mucha pasta. Es que aquí lo que digo, yo haría sectores de construcción, tío. Yo creo que es lo suyo. Quiero decir, podríamos intentar hacer que la población se empezase a volver más leal
y eso, pero sinceramente. O sea, podríamos intentar que la población se empezase a volver más leal y tal, pero es que sinceramente, ¿para qué? Vale, esto nos da una compañía gratis. Podemos hacer el consorcio de plantación de Sinaloa, que entiendo que esto es exclusivo de nosotros. La Corporación de Oro de México. Estos dos son los únicos rentables, parece ser. Sí, pues venga, vamos a por la Corporación de Oro de México y luego meteremos lo de Sinaloa también. Ya tenemos mucho menos sector de construcción, pero bueno, podemos empezar a ampliar ya lo bestia los sectores de construcción, porque ahora nos van a construir los. De hecho, mirad. Porque ya nos van a empezar a construir los capitalistas. Son los que nos van a hacer el trabajo. Así que vamos a meter el sector de construcción al máximo aquí en México. Y tenemos que ir a por el libre comercio. Vale. Tenemos que importar acero. Vale, pues ahora importamos acero. Acero de los británicos. Y va a haber elecciones. Tributación per cápita. Es que no quiero aprobar la tributación per cápita. ¿Y sabéis por qué no quiero aprobar la tributación per cápita, chicos? Porque, por ejemplo, los de la población rural apoyan o la tributación per cápita o la tributación proporcional. Entonces, si apruebas la tributación per cápita, para que me entendáis, ¿vale? Aprueban o la tributación per cápita o la tributación proporcional. El tema es que si apruebas la tributación per cápita, no van a apoyar la tributación proporcional. ¿Vale? Dejan de apoyarla. Apoyan o la una o la otra. Entonces es mejor sacar directamente la tributación proporcional. Que no sé si con esta revolución en marcha vamos a poder hacerlo. Ahora veremos. Tendremos que intentar ponerles en el poder o algo. Así aprobamos rápidamente esto. Mira, nuestra industria pues va a empezar a crecer a lo bestia. Porque, como digo, tenemos un fondo de inversión que, gracias a Dios, ahora está en negativo. O sea que no deberíamos ampliar tampoco mucho más el sector de construcción. Pero bueno, de momento vamos a hacerlo. Tampoco pasa nada. Aunque perdemos algo de pasta, obviamente estamos muy bien de dinero. Vale, tiene buena pinta la ley. Pues me he pasado un poco, la verdad. Pero bueno, estamos haciendo tres edificios a la vez, está bien. Gana el Partido Libre Cambista con muchísima fuerza. Y todos estos edificios nos interesa mucho hacerlos. Ahora veremos qué vamos haciendo. Se mete aquí última defensa, por ejemplo. Tirarse un poquito más defensivo. Vale, y va teniendo buena pinta esto, sinceramente. Necesitamos, obviamente, empezar a meter ferrocarriles. Ya veis que aunque paremos 50K, tenemos muchas reservas ahora. Tenemos 2 millones de reservas. Y podríamos subir los impuestos, obviamente, que no los estamos subiendo. De momento solo nos afectaría en 24K. Si conseguimos cambiar la tributación, pues. Si conseguimos cambiar la tributación. Joder, esto es un poco mierda. Pues mejor, porque ganaremos más pasta. General Zaragoza. ¿Este tío qué es? Radical. Sea líder de la iglesia, de la pequeña burguesía. Está a favor del sufragio universal y de la república. Bien, puede estar bien. Puede que la empleemos. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser algunas minas. Y lo que vamos a hacer también va a ser una. Aunque la administración realmente. Estábamos aquí con los archivos centrales, o sea que esto lo vamos a cambiar ahora, entonces no hace tanta falta. De hecho, igual podemos subir alguna institución de nivel. Y la universidad también. Teníamos el departamento de filosofía, que la verdad no me había percatado. Ahí tenemos ahora de repente muchísima burocracia. Podemos subir la educación de nivel, cosa que vamos a hacer.
Vale, entonces hemos dicho ítems de libre comercio, nice. Vale, hemos dicho que necesitamos sacar la fucking tributación proporcional. Necesitamos poner a la pequeña burguesía. Los terratenientes igual se radicalizan. Meter una revolución, lo intentamos. Mira, aquí entran en la pequeña burguesía en el gobierno. Uf, esto sería muy goz pasarlo, chicos. Uf, vamos a ver si no se vuelven muy locos, porque esto sería increíble pasarlo. Vamos a intentarlo, tío. Obviamente la tributación per cápita, pues, lo querría todo el mundo. Pero es lo que os digo, chicos. Si intentamos pasarlo a otra tributación, muchos grupos de interés dejarán de apoyarla, ¿sabéis? Entonces no nos interesa tanto. Vale, podemos meter más minas. Vale, obviamente en México estamos fastidiados. Voy a acumular un poco de dinero. Vamos a meter. ¿Qué nos está faltando, tío? Grano. Papel nos sigue faltando. Papel y carbón. Vamos a ir haciendo esto. Hagamos 86K. Nada, hacemos estos edificios y paramos un poco la construcción. Y de ejército tenemos 49K. Los estadounidenses tienen 20. Claro, el tema es que tienen muchísimos reclutas. Me paso un poco quizá con la construcción, chicos. Evento malísimo, tío. Mierdón de evento, tío. Muy mala suerte con ese evento, ¿eh? Vamos a hacer que sea justo el gobierno. Ferrocarriles. Nice. Vale, pues vamos a terminar de construir esto. Y ahora ponemos en cola esos ferrocarriles en las zonas en las que, lógicamente, tenemos. Vale, de momento no se revoluciona nadie. Esto es un notición, tío. Vale. Pues venga, vamos a por esos ferrocarriles. Dijo que tenemos menos 29. Vale, supongo que nos vamos a endeudar un poco. El fondo de inversión tiene pasta. Bueno, tiene muy poquita pasta. Vamos a hacer solo uno de momento. Aplazamiento, me cago en tu padre, tío. ¿Cómo que aplazamiento? Igual deberíamos subir un pelín los impuestos. Pero estamos aprobando esta ley. Es muy importante que la saquemos, tío. Si aprobamos esta ley, tío, el salto. Pedazo de salto que damos es increíble, tío. Vamos a ir haciendo los ferrocarriles poco a poco, ¿vale? Vale, la educación se está ampliando. Por cierto, y nuestros vasallos, que son muy leales. Costa Rica. Vamos a bajar la autonomía a Costa Rica. Reducir la autonomía. Esto ya tienen todos baja, ¿no? Reducir la autonomía a Honduras también. Y Nicaragua también, venga. Venga, una tirada buena aquí, por favor. ¿Esto qué es? Que quieren que aumente la autonomía, no va a pasar. Venga, por favor, una tirada buena aquí, tío. Me acabo de comer un menos 10 por, un menos 15%. Bueno, hay veces que hay mala suerte, chicos, es lo que hay. Vale, aquí nos vamos a pedir una compañía nueva, ya que vamos a mejorar mucho nuestra capacidad de construcción. A ver, ¿qué más cosas podemos pillar por aquí? Esto podría estar bien. A ver, que tengamos así mucha prisa, realmente nada. A ver, el ahorro postal viene bien. El ahorro postal viene bien porque realmente, ahora que hemos ido hacia el tema capitalista, con esto van a invertir mucho más los agricultores y los comerciantes. Que no son los que más nos interesan ahora mismo, ¿no? Nos interesa más que invierta otro tipo de gente, pero bueno, esto se nos está compartiendo solo, o sea que no hay tanta prisa. Y aquí pues ciertamente podríamos ir a mejorar nuestros métodos de producción, ¿no? Pero bueno, nos quedan cosillas por aquí de sacar. Taller mecanizado más 10 de límites de edificios por la economía de escala puede estar bien para empezar a mejorar más nuestra industria.
Esto es muy bueno, un 20%. Vale, vamos a seguir haciendo ferrocarriles. Voy a meter dos a la vez. El de México, no sé si va a bastar el que hemos hecho aquí en México. Está empleando. Creo que no basta, ¿no? Vamos a meter los vagones de madera. Ahora los pondremos también. Avance bien. Estamos siendo bastante potra, tío. Pero bueno, no me voy a quejar. Vale, voy a meter un ferrocarril más aquí en México. Se va a armar mucha pasta, pero bueno. Solo durante un tiempo, luego pagamos la deuda. Pensad también que estamos con los impuestos al mínimo. Ahora nuestros impuestos al máximo darían 18. 18K. Veremos cuánto dan con lo otro subido. Y tenemos una guerra. Vale, pues este es un momento tan bueno como cualquier otro para cortar el capítulo. Hemos 50 minutos y creo que es un capitulazo, ¿no? ¿No pensáis? Espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.